quiero informarles que vamos concluyendo una reunión de trabajo que fue presidida por mi general, comandante de la primera región militar, Rubén Serrano Herrera. También participaron los titulares de las comandancias de las zonas militares radicadas aquí en el Estado de México, Enrique Arena y Raúl David Guillén Altúzar. Le agradezco al general coordinador de operación Seguridad Mexiquense, general Jesús Pedrosa, también su apoyo. Está también presente el capitán de navío, Jesús Camarena Canchola, comandante del batallón de infantería número 29 y representante del cuartel general del alto mando de la Secretaría de Marina de nuestro país. Quiero agradecerle al presidente del Tribunal Superior de Justicia su participación, al delegado general del CISEN en el Estado de México, al delegado de la PGR, a los señores comisarios de la Policía Federal, destacar la presencia de la presidenta municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez, de Tlanepantla, Denise Ugalde Alegría, de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, de Tlahuacalpan, Edgar Olvera Higuera, de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, de Tecama, Carón Urbina, de Tulitlán, Adán Barrón Elizalde y de Valle de Chalco, Ramón Montalvo Hernández. También destaco la presencia de mis compañeros, secretario general de Gobierno, comisionado de Seguridad Pública en el Estado, del Procurador del Estado, del jefe de prensa, del secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad. Pues les comparto que esta es ya una de las reuniones que hemos tenido a partir de las instrucciones que recibimos por parte del Consejo de Seguridad Nacional de nuestro país, que, como ustedes saben, sesionó la semana pasada y uno de los acuerdos relevantes fue impulsar un programa para disminuir, contener la incidencia delictiva en las 50 ciudades, municipios, delegaciones de México que presentan el mayor índice de delincuencia y la comisión de delitos de alto impacto. El Estado de México se encuentra contemplado, desde luego, o tiene municipios dentro de este programa, dentro de este diagnóstico. Contamos con 8 municipios de los 50 que tiene el país y eso nos obliga primeramente a reconocer la problemática, nos obliga a trabajar todavía con mayor ímpetu porque, como se puede apreciar, lo que hemos hecho, si bien ha sido importante, ha sido relevante, ha sido valiente por parte de las fuerzas federales, se ha actuado con inteligencia, con equipo de inteligencia y con estrategia, vemos que no es suficiente, vemos que necesitamos redoblar esfuerzos. Por eso la autoridad federal nos convocó y comisionó a más bases de operación mixta para poder actuar en esta materia. Estos 50 municipios equivalen al 2% de los municipios a nivel nacional que concentran el 42% de la incidencia delictiva a nivel nacional. Y si bien el reporte más reciente del mes de julio que dio a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, el Estado de México se encuentra por debajo de la media nacional con una tasa de 7.03, cuando la tasa nacional es de 9.21, ocupamos el lugar número 17 a nivel nacional en este delito. Esta cifra, desde luego, que nos demuestra que vamos avanzando, que la estrategia que hemos implementado está surtiendo efectos, pero sigue siendo insuficiente. Nos motiva, desde luego, a responder a las demandas de la gente en el gobierno del Estado, con el apoyo de las fuerzas federales, con el apoyo de la instancia municipal. Trabajamos sin descanso para reducir esta y otras cifras de incidencia delictiva. Por ello, hoy vamos a conocer a los mexiquenses el nuevo esquema de trabajo de las bases de operación mixta en el Estado de México basado
en las propuestas del Consejo Nacional de Seguridad. En el Estado de México están operando 40 bases de operación mixta con la participación de 562 elementos y 78 unidades. En esta estrategia, como ustedes pueden apreciar, participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, el CISEN, la PGR, las instancias estatales y también, en este caso muy concreto, se suman la instancia municipal, las propias presidencias municipales, presidentes municipales, con los titulares de seguridad de sus municipios. En una primera acción, la Sedena, en conjunto con la Secretaría de Marina, han designado ya a un mando militar, que en este caso es el señor general encargado de esta primera región militar, el general Serrano, pero se ha acordado que este mando sea colegiado y se trabaje en equipo con la participación de todas las fuerzas, pero siempre al mando de mi general Serrano, a quien le reconozco su liderazgo, y nos sumamos desde luego a las instrucciones que usted tenga bien dar para poder dar buenos resultados aquí en el Estado de México. En lo sucesivo, se asignó cuando menos una nueva base de operación mixta a cada uno de los 8 municipios con mayor presencia de delincuencia en la entidad. Las bases de operación mixta se organizaron con elementos de las siguientes dependencias: Sedena, SEMAR, Seguridad Pública Federal, Estatal, Municipal, y se crearon la mesa de inteligencia que habrá de ser coordinada por el coordinador del CISEN, integrada por representantes ya de las fuerzas que he referido, fuerzas federales y estatales, recabará los datos que proporcionen organismos federales, estatales y los municipales que están muy cerca de la población y saben el lugar en donde se vende la droga o pueden tener la oportunidad de recibir la denuncia más cercana por parte de la población, de los líderes comunitarios. Se van a generar diagnósticos y estudios de inteligencia para las áreas jurídica, operativa y de comunicación social. Acabamos de crear una nueva mesa de comunicación coordinada por los voceros estatales y por el coordinador que designe, en este caso, la Secretaría de Gobernación y o el CISEN. Está integrada por los titulares de comunicación social, de las dependencias federales, estatal y también de las municipales que participen según los casos que estemos refiriendo o anunciando. La idea es que esta mesa coordine los comunicados y conferencias de prensa conjuntos, los resultados obtenidos semanalmente y los casos relevantes cuando estos ocurran. Van a promover la denuncia y la participación ciudadana para combatir el problema de la inseguridad. La denuncia ciudadana, señoras, señores representantes de medios de comunicación, es muy importante para poder detectar en dónde están cometiendo los delitos y poder actuar en tiempo y en forma. La mesa jurídica habrá de ser coordinada por la PGR, con la participación de la PGR, desde luego, Policía Federal, de la Procuraduría de Justicia del Estado. Van a proveer los procedimientos jurídicos y legales para la gestión y obtención de órdenes de cateo y mandamientos judiciales y ministeriales. Muy respetuosos de la autonomía del Poder Judicial, le agradecemos al señor presidente y al Poder Judicial del Estado apoye también desde el ámbito de su competencia el actuar de esta mesa jurídica. Dentro de esta mesa se integra el grupo táctico operativo, el cual está a cargo de un coordinador general y tendrá presencia a través de 8 células en cada uno de los municipios mencionados. Dentro de las funciones del grupo táctico operativo se encuentran realizar un diagnóstico delictivo del municipio, diseñar y ejecutar estrategias y operaciones, seguimientos a los acuerdos y objetivos, intercambio de información, reporte de resultados. Quiero participarles que también hemos referido hace un momento el agradecimiento de las fuerzas federales en este operativo, en muchos más, pero especialmente en este operativo para abatir la incidencia en estos 8 municipios dentro de la estrategia de las 50 ciudades con mayor conflicto a nivel nacional. Y yo refería y compartía una reflexión hace un momento, y lo hacía con senadores de la República la semana pasada, que es momento
y es justo que las autoridades nos volquemos para respaldar a las Fuerzas Armadas. Ellas, las Fuerzas Armadas, deberían estar en sus cuarteles, como lo marca la Constitución, como lo marca la ley. Vienen haciendo funciones a veces de policía municipal, de policía estatal, y lo agradecemos porque el Ejército y la Marina aman a su patria, y cuando esté en riesgo su patria, su gente, ellos siempre han estado con nosotros y habrán de estar. Pero justo es que encontremos ya ese marco legal, que les demos ya ese marco legal desde el Congreso de la Unión para que su actuar sea todavía más libre y sea todavía conforme a derecho. Y también reconocí que la policía estatal, la policía municipal, debemos hacer nuestro esfuerzo adicional y no debemos estar esperando a que las fuerzas federales vengan a hacer la tarea que nos corresponde a nosotros, que debemos fortalecer nuestras capacidades, mejorar la capacitación, la sustitución de elementos, prestaciones a nuestros elementos, fortalecer los equipos para la policía municipal, como de hecho lo vienen haciendo varios de los presidentes municipales del Estado de México, pero es insuficiente. Así es que, mi general Serrano, le pido por favor que le exprese al señor secretario de Defensa Nacional que en el Estado de México estamos conscientes y que no nos sentamos en nuestra zona de confort, de que al cabo ahí está el Ejército y al cabo ahí está la Marina, que es la que nos va a venir a solucionar nuestros problemas en materia de seguridad. No, señores. La Constitución es muy clara. El artículo 21 bien dice, la seguridad es un servicio que está a cargo de la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal. Por eso felicito y reconozco a las y los presidentes municipales su presencia, su preocupación y su interés para poder sacar a su municipio dentro de esta lista nada grata de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva a nivel nacional. Habrá una sana competencia, lo digo, y qué bueno que sea así, que haya innovación, que haya estrategia, que se conviertan los presidentes municipales y yo mismo como gobernador, como supervisores de este tipo de programa. Y también, presidentas y presidentes, estamos atentos para que lo que tengamos que mejorar como Estado, lo vamos a hacer. Si hay que agilizar los exámenes de control de confianza para que puedan ustedes dar de alta sus elementos, lo vamos a hacer, esto y lo que sea necesario. Pero también sepan que cuando la instancia federal, la instancia local, estatal, pues, veamos observaciones, tengamos observaciones respecto al actuar de sus policías o a la estrategia que están implementando, respetuosos de la autonomía municipal, se lo habremos de señalar y lo habremos de referir. Hemos invitado al Observatorio Ciudadano del Estado de México para que mes con mes evalúe la labor de este grupo, nos diga qué estamos haciendo bien en X municipio, qué estamos haciendo mal en otro municipio, qué estamos haciendo mal en el Estado o qué estamos haciendo bien en el Estado, para poder corregir, más que para poder señalar, para poder corregir y para poder informar a la opinión pública que realmente tenemos el interés de abatir esta incidencia delictiva. Convoqué hace un momento a mis compañeras y compañeros presidentes municipales a hacer a un lado cualquier tema de tipo político, partidista o de grupo. No olvidemos que los partidos, los grupos y demás se conforman por gente, gente que está siendo afectada en las calles de los municipios que ellos gobiernan y en los municipios que pertenecen al Estado de México y que yo gobierno. Así es que hagamos a un lado, y eso está muy claro, tintes políticos y partidistas, que nadie saque raja política de los temas de seguridad y que mejor cuando tenga una propuesta o cuando tenga algo bueno que aportar, lo haga en lugar de estar en la comodidad de una oficina, en la comodidad de un lugar señalando y criticando, cuando lo que tenemos que hacer todos es ponernos a trabajar y poner manos a la obra. Así es que tenemos un reto muy importante. Vamos a concentrar los esfuerzos de este grupo de coordinación estratégica en estos 8 municipios. Podrán decir ustedes, ¿y qué va a pasar con el resto de los municipios del Estado de México? Los operativos van a seguir. La coordinación con los presidentes municipales van a seguir.
pero vamos a redoblar. Hay una política castrense, mi general, que creo dice, hay que ser fuertes, hay que ser fuertes donde se necesita y no débiles en todas partes. Vamos a ser fuertes en estos 8 municipios y vamos a dar los mejores resultados. Adicional a esto, hoy pongo a disposición de los presidentes municipales, ya se les hizo saber por escrito, un programa extraordinario. El Estado de México va y pone a su disposición 100,000 luminarias, 100,000 luminarias que pueden convertirse en 100,000 policías en las diferentes calles, cerca de las lecherías, cerca de las iglesias, cerca de las escuelas, en las avenidas principales, en los senderos que más son utilizados. Y por cada lámpara que ponga el municipio, el gobierno, el Estado, pondrá otra. Debemos compartir recursos, debemos compartir recursos económicos, recursos humanos y, sobre todo, mucha voluntad. El gobierno del Estado está en la mejor disposición y celebro ver la misma disposición de la autoridad municipal y de la autoridad federal, pues ni se diga, siempre la hemos tenido. Yo los dejo trabajando con el secretario general de gobierno y les aprecio mucho. Las fuerzas federales y su servidor nos retiramos a otra reunión. Muchas gracias.